Había un sentir por escapar, un grito que se contenía en el pecho, un querer ser nuevamente águila, ser libre y feliz. Fue así como una idea libertaria se gestó en la conciencia y en el alma. Surgieron los ideales y los héroes. Fue entonces que en 1810, en casa de los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, se dio el preludio del movimiento de emancipación para alcanzar la anhelada independencia. De la entraña misma de mi suelo, apareció en el pueblo de Dolores su nombre, Miguel Hidalgo, quien al toque de las campanas del templo despertó en las conciencias y en los corazones la esperanza, sabiendo que para liberarse de la opresión se tenían que romper las cadenas que ataban a la nación. Hidalgo, con sus capitanes Allende y Aldama, dio el grito libertario aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Se escuchó la voz que por 289 años había callado. Fue un grito de desahogo. ¡Mexicanos! ¡Viva la América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la independencia! ¡Muera el mal gobierno! Inaugurando la imagen guadalupana, Hidalgo condujo a sus hermanos hacia la senda de la libertad, surgiendo la aurora, donde podía ver a mis hijos como águilas libres que surcan el cielo. Los insurgentes, ejército improvisado pero valiente, solo con el deseo de liberarse de la opresión, tomaron San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao. Fue el realista María Calleja, el designado por el virrey Javier Venegas para someter a los insurgentes, sin saber que enfrentaría a un pueblo que hacía de sus esperanzas y deseos de libertad sus más grandes armas para luchar. Alhóndiga de Granaditas fue escenario donde pude observar con emoción la valentía de muchos jóvenes, como el Pípila, que llevando en su espalda como escudo una alhaja de cantera y en la diestra una antorcha, supo ganar la gloria y la inmortalidad, marchando casi en cuclillas y librando nutrida balacera, el portón principal de la alhóndiga logró incendiar. Esta heroica hazaña permitió a las huestes insurgentes alcanzar su primera victoria militar. Puente de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón fueron escenarios de férreas batallas. En esta última, los insurgentes desarrollaron un sistema de contraataques bien combinados. Sin embargo, la suerte les fue adversa. Y el trágico destino de los primeros libertarios quedaría marcado en 1811, cuando fueron hechos prisioneros por el traidor Ignacio Elizondo en Acatita de Baján. La alhóndiga mudo testigo fue, al quedar expuestos en sus cuatro costados, los restos de los primeros líderes insurgentes.